Eugenio, soy un sobreviviente de este lugar. En la década del 70 estuve secuestrado 60 días. En la década del 70 estuve secuestrado 60 días y una vez aparecido transcurrí todo lo que fue el proceso de organización nacional o la dictadura cívico-militar en las distintas cárceles de este país. En la cárcel de Mendoza, estuve en la U9 de La Plata y terminé antes de la asunción del gobierno de Alfonsín en Rawson. El proceso de organización nacional, la dictadura cívico-militar, fue un claro proceso disciplinatorio de la sociedad, orquestado desde centros de poder internacional. Estamos parados acá en lo que se conoce como el Palacio Policial, un edificio construido a partir de 1970 con la dictadura de Onganía, un edificio que fue preparado para lo que estaba hecho, para lo que se hizo. Es un edificio que se conoce con, digamos, con lo que aparenta ser la brutalidad constructiva, en el sentido de que es un edificio que impone, que se impone ante cualquiera que ande por aquí, edificios donde se utiliza muchísimo cemento, que ya no se construyen de esta forma, todo lo que parecen estos parasoles, que se asemejan a las viejas almenas de los edificios medievales, tienen como función que desde adentro es muy fácil que se mire hacia afuera, pero muy difícil que nosotros sepamos qué está sucediendo adentro. Este fue el principal centro clandestino desde donde se articularon y se hicieron la mayoría de los secuestros de los más de 300 desaparecidos que hay en la ciudad, en la provincia de Mendoza. Tiene dos subsuelos, uno de los subsuelos funcionó, una de las salas de tortura, que es la que se recorre, con la cual hacemos estos recorridos que estamos haciendo ahora, el entrepiso, que es donde están los calabozos, y tiene una característica que es casi fundamental. Todos los caminos, todas las escaleras, todos los lugares conducen a los calabozos. El famoso D2, el famoso D2. Bueno, mi nombre es Susana, soy mendocina. Estudiaba en Mendoza cuando no existía la Universidad de Cuyo del tamaño que existe ahora, de la forma. Estudiaba Ciencias Políticas, 69-70, y ahí conocí al que en el futuro sería mi esposo. Bueno, ya había mucha movilización estudiantil, mucha protesta, sobre todo a raíz de la muerte de Santiago Pampillón en Córdoba, pero no nos terminaba de conformar el nivel de organización y de enfrentarnos con la calle. Y conocimos a un compañero de las Ligas Agrarias, un chaqueño, el Tape le decían, y nos habló de que en Santa Fe, bueno, qué sé yo. Entonces decidimos casarnos, nos casamos en el 70 y partimos para Santa Fe. Apenas llegamos nos conectamos con una organización y empezamos a militar en separado. O sea, él estaba al frente de una gran villa de lo que ahora se llaman recicladores, y a mí me pusieron al frente de la prensa clandestina. O sea, hacíamos el diario y con otro compañero. Después en la noche lo pasaban a buscar, el original, lo llevaban a una imprenta legal, digamos, y de noche la reproducían la revista, y después nosotros la repartíamos en los barrios, universidades, porque teníamos varios frentes: la universidad, los barrios, las escuelas secundarias, el movimiento de lisiados peronistas, bueno, varios frentes, y nos mandaban notas y nosotros teníamos que publicar todo eso. Estuvimos militando, creciendo, y en el 76 nos secuestraron. En octubre, el 8 de octubre del 76. Y nos llevaron a un, primero a una comisaría, la tercera de Santa Fe. Y estábamos en, bueno, celdas como las de acá,
la estructura es muy parecida y bueno, cada uno, había uno en cada celda, tenía una capacidad, así que cada tanto ellos estudiaban más o menos la situación de cada uno y después hacían los traslados hacia el campo de concentración, que era otro lugar grande como este, también tiene muchas cosas parecidas. Lo que después, a través de todos los años de estudiar y de investigar, eran fríamente elegidos, digamos, todos tenían que cumplir una serie de requisitos y son todos muy parecidos. Las celdas aisladas, donde nadie puede llegar, nadie puede escuchar, y salvo en esa donde yo estuve, la guardia de infantería, todas las mujeres estábamos juntas en una habitación más o menos de este tamaño. Después, para fin de año del 76, nos trasladan a 16 mujeres en un Hércules a Buenos Aires, a la cárcel de Devoto. Y al año me expulsaron del país, me pusieron en un avión, si regresa, metro 80, me dijeron. Me pusieron en un avión, si regresa, metro 80, me dijeron. Esto no pasó en Argentina, esto pasó desde Centroamérica hacia el sur. Y había todo un plan estructurado que se llamó Plan Cóndor 1. Y entonces nos reuníamos con las peruanas, con guatemaltecas, haitianas, siempre me acuerdo de Susy Castor, que era la representante de las mujeres haitianas en el exilio. Y nos dedicamos a recabar testimonios de todos los que estábamos ahí, hacer dossier, y otros compañeros viajaban a distintos países y fueron a Ginebra, al Departamento de Estado, que uno puede ir a llevarle un papel y lo reciben, al papado, y a todos les llevábamos las denuncias de lo que estaba sucediendo en Argentina. La picana es un invento argentino. La inventa el hijo de Leopoldo Lugones en la década del 30, en lo que iba a ser los inicios de la Policía Federal sin ser la Policía Federal. Obviamente comida no había. Y una de las cosas o cuestiones que empezamos a ver y que fue muy duro, nosotros abríamos estas mirillas y nos lográbamos comunicar entre nosotros y veías caras que al otro día ya no estaban. No teníamos todavía esa figura terrible que utilizó la dictadura, que fue la desaparición de personas, pero sí veíamos a algunos compañeros y después al otro día esos compañeros ya no estaban. Esto fue una cotidianeidad en el tiempo transcurrido acá. Esto, ten en cuenta, la situación ahora está limpio, huele bien y esta puerta que está abierta, pero acá era como una especie de comunidad. Casi todos nosotros sabíamos qué pasaba en cualquiera de las otras celdas. Vimos, escuchamos, sentimos situaciones aberrantes, desde las terribles golpizas hasta las violaciones cotidianas que se hacían fundamentalmente en este lugar. Cuando se abría esa puerta, vos te dabas cuenta de la forma en la cual la abrían, a qué entraban. Muchas veces entraban en patota, nos sacaban a todos, nos desnudaban y nos hacían hacer esas especies de capachitos que se hacen en muchos lugares, todos desnudos corriendo por acá con el piso mojado, con las burlas correspondientes. Y si entraban en forma más silenciosa cuando abrían esa puerta, bueno, ahí ya sabíamos que la entrada significaba la violación. Tengamos en cuenta que las violaciones fueron una política
consustanciada, una política determinada y le podía tocar a cualquiera. Con esto de decir a cualquiera, digo también que entre la política de violaciones violaron varones. Obviamente que generalmente las más perjudicadas de estas circunstancias siempre son las mujeres, que son el primer paso del botín de guerra que tenían estos señores. Acá vimos entrar jueces, acá vimos entrar sacerdotes, acá vimos entrar médicos. Lo digo con nombre y apellido de un juez que lamentablemente murió, el doctor Miret, que siguió dando ética y derechos humanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho. A él se lo escuchó decir: esa no me la toquen, que esa es para mí. Yo estuve solamente 60 días de mi vida. Todavía tampoco comprendíamos esa cuestión de quiénes estaban predestinados a vivir y quiénes estaban predestinados a morir. Hubo compañeros que estuvieron más tiempo, hubo compañeros que estuvieron muy poco tiempo, estaban acá, los sacaban. Y cuando entramos a este edificio, ya hace 4 años, que cuando empezamos a reconstruir la historia de su lugar, nos dimos cuenta de que el dicho ese que dice que todos los caminos conducen a Roma, acá todos los caminos conducen a los calabozos. Porque todas las escaleras, por cualquiera de las entradas, terminan en este cuerpo. Digo esto porque este es el centro neurálgico desde el cual se construyó el D2. Seguramente este no sea un lugar muy agradable para mostrar, pero creo que es necesario que se conozca, creo que es necesario que lo veamos, porque por aquí pasaron infinidad de compañeros, aquí fueron torturados y aquí murieron una buena cantidad de compañeros que desconocemos exactamente cuántos. Primo Levi, el sobreviviente de Auschwitz, decía: pensé encontrar monstruos, pero solo encontré burócratas que actuaban como tales. Nos está queriendo decir que en estos lugares, donde no entra la democracia, donde no entra la posibilidad de mostrarlo, donde no entra la posibilidad que discutamos de él y con él, se producen estos personajes, se saca la peor perversidad de estos personajes, que son los que después van a actuar como bandera o barra de choque. No sabemos cuántos compañeros pasaron por aquí. Lo que sí sabemos es que este lugar es necesario que lo conozca la sociedad mendocina, que sepa que en el centro del poder político de la provincia de Mendoza funcionó este espacio, el ex de dos, en el Palacio Policial, y que sepamos de aquí en más cómo discutir estos temas, cómo plantearlo. Nosotros en ningún momento queremos quedarnos con el morbo de lo que significó la tortura y la violación. Nosotros no queremos mostrar estas situaciones, simplemente queremos decir: esto sucedió, esto pasó, esto se hizo. Por la lucha de muchos de los organismos de derechos humanos, hoy estamos juzgando a los responsables y están saliendo a la luz todas estas historias. Una cuestión que es importante resaltar, que gracias a las escaleras que nosotros vimos a través de la venda y que después en el juzgado, cuando testimoniamos frente al juez federal Bento y describimos exactamente estas escaleras, pues posibilitó que este Palacio Policial fuera la prueba física concreta para decir: aquí funcionó el Palacio Policial. El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos es un lugar que está abierto a toda la comunidad, es un lugar donde hacemos charlas, es un lugar donde hacemos recorrido, es un lugar donde discutimos la historia con los jóvenes, que son los que en definitiva van a poder transformar esta situación. Y de mínima, una de las cuestiones que nosotros pretendemos es que a ningún ciudadano, por cómo piense, por cómo se vista,
por cómo se relacione con el amor con cualquiera de las personas, por su participación política, no sea perseguido, no sea torturado, no sea desaparecido. Es una condición necesaria para mejorar el presente, conocer este pasado, conocerlo y discutirlo, plantearlo, decirlo, sí, pasó, y todos los estamentos del Estado, desde la cúpula de la Iglesia Católica Argentina hasta los tribunales federales como los tribunales provinciales y todas las instituciones del Estado armadas estuvieron en función de esto. Y esas son las situaciones, repito, que es necesario discutir, que es necesario plantear, porque además de tratar de encontrar los restos de nuestros compañeros, queremos que nunca, nunca más esto se vuelva a repetir. Nosotros somos seres políticos, política va a seguir existiendo, política sigue existiendo en los centros estudiantes y en un montón de lugares, y es necesario que así lo hagamos, pero que a nadie se lo persiga, se lo desaparezca o se lo torture por esto. Es necesario que de aquí en más la política se haga de la mejor forma posible para reconstruir el presente, para reconstruir fundamentalmente el futuro, y que todos nosotros tengamos la posibilidad de una vida mejor, que sí sé o sí creo que es posible. Una cuestión que es importante resaltar, que gracias a las escaleras que nosotros vimos a través de la venda y que después en el juzgado, cuando testimoniamos frente al juez federal Bento y describimos exactamente estas escaleras, pues posibilitó que este palacio policial fuera la prueba física concreta para decir aquí funcionó el P2, el P2, el P2, el P2, el P2. 22, 22, 22.